La Cámara de Senadores remitió el proyecto de ley a la Comisión de Constitución para cubrir las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. La propuesta será debatida y aprobada la próxima semana. Lo que va a posibilitar este proyecto de ley es que modificar la ley del órgano electoral en el sentido, o sea, el vigente hasta ahora impedía que los vocales suplentes puedan prestar servicios en el ámbito público. Y eso ha generado que 5 de los 6 que fueron elegidos renuncien a su condición de vocales suplentes. Opositores insisten en la dimisión de los vocales y una nueva convocatoria. Y no vamos a entrar nosotros al juego del masismo donde nos quieren distraer acá con artículos, con leyes o con la Constitución. Lamentablemente, la democracia está en riesgo.